Buenos días, hoy es viernes 26 de noviembre, son las 10 menos cuarto de la mañana. Ya habéis visto que están colocando ahora la tercera de las agujas, les falta una por poner y diría que la van a poner, yo creo que mañana por la mañana, a primera hora, igual que la que están poniendo ahora. Y con eso se quitarán ya las 16 agujas que están en todo el estadio. Y ahora mismo están preparando más apoyos como los que pusieron ayer por la mañana y ayer por la tarde para esta corona. Así que empezaré el recorrido a partir de la Castellana a ver qué novedades hay. Podéis ver que esos apoyos vienen en dos piezas. Esa es la que van a montar ahora. Aquí un poquito más a la derecha tenéis la otra. Ahora mismo hay poquita actividad porque están desayunando. Ahí tenéis a la izquierda la grúa de fraile, que es la que ha izado la tercera aguja. Yo creo que ya tienen preparadas las dos estructuras auxiliares para apoyar las vigas tubulares de la corona. Y será cuestión, me imagino, de que vuelvan de desayunar para que instalen por lo menos la primera. Podéis ver cómo tienen ya preparada la cuarta aguja, que yo me imagino que izarán mañana por la mañana, primera hora, me parece que sería lo más lógico, aunque quizás se adelantan y lo hacen esta tarde. Aquí podéis ver abajo a la derecha las ruedas del carretón. Podéis ver también la cuarta y última aguja. Parece que para izar las vigas tubulares van a usar esa grúa y no creo que vayan a tardar mucho viendo cómo van. Pues ya habéis visto al principio del vídeo cómo han puesto esa primera viga tubular, que más o menos se intuye en el centro de la imagen. La tenéis. Aquí siguen todavía con la tercera aguja. Te digo que no sé si les dará tiempo a terminar de ponerla hoy y empezar con la cuarta, o si la cuarta la dejarán para mañana por la mañana. Ahí empiezan a prepararse para hormigonar esa ménsula. Siguen trabajando en la parte alta de la grada del fondo norte y, como podéis ver, han colocado más tubos negros en los pilares del estadio. Este último de aquí sobresale bastante más que el resto. Ya estamos en la calle Padre Damián. Arriba a la izquierda podéis ver que ya han terminado de colocar todos los prefabricados en la ampliación del tercer anillo. Ahora queda por ver cómo salvan esa distancia entre la parte nueva y la parte vieja. Que ahora mismo están terminando de colocar esa lona, porque ya sabéis que el domingo hay partido aquí contra el Sevilla. Y aquí podéis ver cómo están hormigonando el pilar de la zona norte del nuevo edificio.
Ahora mismo no hay ninguna cuba de hormigón, pero me imagino que no tardan mucho en llegar. Y aquí a la izquierda están levantando un panel de encofrado, me imagino que para el pilar de hormigón de la zona sur. A ver, ahora una viga nueva que han puesto, me imagino que mientras estaba grabando ahí en Castellana. Ahí la tenéis a la izquierda, que conecta uno de los grandes pilares con el pilar de hormigón de la zona sur. Ahí lo podéis ver. Imagino que esta tierra sale de la cueva del terreno de juego. Aquí podéis ver cómo sigue creciendo el nuevo edificio. Estamos en la calle Concha Espina. Podéis ver esa viga nueva que han colocado junto al pilar de hormigón de la zona sur del nuevo edificio. Ahí está. Las escaleras exteriores empiezan a tener cada vez mejor aspecto con esas barandillas metálicas. Si os fijáis en el fondo sur, han estado también metiendo esos tubos negros en los pilares de hormigón del estadio. Ahora mismo están metiendo uno. Los dos operarios que están en la plataforma están poniendo uno, terminando de poner uno. Estamos al lado de la Torre B. Aquí me imagino que ya empezarán a despejar todo esto de maquinaria. Y de momento la grúa que ha izado esa viga tubular sigue ahí. Tardarán un rato en soltarla y en preparar la segunda. Ya estamos más o menos donde hemos empezado el recorrido. Desde aquí podéis ver mejor esa viga tubular. Podéis ver cómo asoman esos apoyos auxiliares para montar más vigas tubulares. Y a ver cuál es el siguiente paso, si van a montar la otra viga tubular que está en el suelo o si van a poner los apoyos. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Detrás de mí podéis ver el nuevo edificio. Habéis visto que ha sido un día de muchas novedades. Tercera aguja,
mi primera viga tubular en la corona, así que vamos a ver si mañana colocan la cuarta. Es de esperar que sí, y me imagino que esta tarde habrá alguna novedad más, yo no voy a poder venir. Así que os deseo un buen fin de semana y un buen viernes. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Muchas gracias, hasta mañana.